parte de la revolución educativa en el campo ha sido acompañar el protagonismo de la familia. A pesar que vienen del campo, yo creo que son la futura generación de Nicaragua. Es una muy buena oportunidad para la universidad de estar recibiendo a estudiantes que vienen del área rural. Somos una universidad comprometida con aportar al desarrollo económico de Nicaragua y fortalecer el acompañamiento comunitario intercultural. Por ello, hemos caminado de la mano con las comunidades de la Costa Caribe mediante el proyecto de Nación Universidad en el Campo, impulsado por el Consejo Nacional de Universidades, CNU, que posibilita a jóvenes de zonas rurales a acceder a estudios universitarios con calidad y pertinencia. Me encuentro en Alamicamba. Vamos a dar inicio aquí a la Universidad en el Campo. Quiero agradecer al gobierno por todo ese gran esfuerzo que está haciendo para traer la educación aquí a la Micamba. Asumimos el reto de continuar firmes con el proyecto de educación superior intercultural para la población caribeña, desarrollado a través de la formación y liderazgo de profesionales conscientes en mejorar las condiciones productivas y sociales de sus propias comunidades. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.